Estamos con Benjamín Cuello Enríquez, uno de los más grandes y connotados narradores de Colombia. ¿Qué recuerda de su infancia en Aracataca, Magdalena, esa tierra tan bella que usted defiende? Bueno, mira, yo nací en un pueblo que está a 25 minutos de Aracataca, que se llama Sevilla. Lo que pasa es que toda mi infancia la hice en Aracataca, estudié la primaria, me bautizaron, me hice bachiller allá, entonces yo adoro mucho a esa población. ¿Qué puedo recordar? Los tiempos aquellos en que tú podías ir de un pueblo a otro a pie o en bicicleta y no pasaba nada. Ahora es un lío, que el paramilitar, que el guerrillero, que el AMPA común. Entonces recuerdo con mucho cariño lo bonito que vivimos nosotros y lo dificultoso que está viviendo la niñez y la juventud de ahora por allá. ¿Tuvo familia, locutores, gente del espectáculo, de las artes? No, los hermanos estamos repartidos entre mecánicos, químicos. Hay una profesora, pero el único que se dedicó a los medios de comunicación social fui yo. ¿A quién admiraba a temprana edad en su época de escuela? Cuando yo oía radio en la finca donde vivíamos, una finca de banano, yo fui un campesino del guineo, del banano, viví 12 años en fincas de banano y admiraba oyendo en ese momento a Edgar Perea, a Efraín Peñate Rodríguez comentando fútbol, Edgar narrando, y había un hombre en béisbol que era majestuoso, Marcos Pérez Caicedo, tenía un manejo de la palabra increíble. ¿Quién le da la oportunidad de iniciarse en radio? Me la da un señor Julio Bolaños, que vive ahora en Santa Marta, locutor también, veterano, me puso a narrar fútbol en una emisora La Voz de Ciénaga. Fuimos a Cali, fue la primera ciudad donde transmití fútbol profesional y de ahí empezó esta fiebre. De los narradores de los 70s, 80s, ¿a quién recuerda con esmero, con mucho cariño y que haya sido su imagen en esto? Bueno, hay mucha gente que yo he admirado. Por ejemplo, el manejo de micrófono de Roger Araujo, que tú a medio metro no le oyes la voz, pero colocas la radio y está saliendo como un cañón, un manejo del diafragma tremendo. Edgar Perea, que para mí ha sido el más grande de todos los tiempos. En la costa, Efraín Peñate Rodríguez. En el interior ha habido gente muy buena, como los dos hermanos Jorge Lesser Campuzano y Armando Moncada Campuzano. Pache Andrade, tremendo narrador. Rey Mosquera. Hay mucha gente buena. En Medellín, Rubén Darío Arcila en el ciclismo, algo digno de aprender. Hay mucha gente buena y a todos les fui no cogiendo cositas, sino oyéndolos para, primero, no parecerme a ellos. Y segundo, sí, admirar de que tienen sus estilos definidos y que eran muy buenos. Este país tiene muy buenos narradores de fútbol. Hay gente buena rápida y hay gente buena clásica, lenta, pero con mucha capacidad. Su primera salida internacional. La primera salida internacional, no lo vas a creer, la tuve fue en Venezuela, con Radio Caracas Televisión. Yo transmití el Mundial de España en directo y mis comentaristas eran Elenio Herrera y Menotti. Increíble. ¿Y anécdotas de esos viajes? Tremendo. Por ejemplo, Elenio Herrera era más duro que tuerca de submarino, no gastaba ni un tinto ese tipo. Menotti sí es un hombre descomplicado, fumador, y con Caracol, que hice 4 mundiales e hice 3 en doblando, que es lo que se estila ahora, hicimos 3 mundiales doblando y 4 en directo, y pude conocer a Hernán Peláez, a Weimar, a Giraldo Neira, sobre todo en el lado humano, en las habitaciones, y tengo mis conceptos y mis enfoques sobre ellos. Oscar Rentería Jiménez, Javier Giraldo Neira, me fue muy bien en esa cadena donde trabajé 23 años y me pensioné hace cuestión de 4 meses. Claro, el comentarista con el que mejor se ha llevado en cabina, no en lo personal, de amigos, de tragos, de comidas, de familiaridad, sino en la cabina, ya cuestión de que con la mirada ustedes sabían qué hacían. Yo conocí dos que con la mirada sabía él qué decía yo y yo sabía qué decía él, que fueron Iván Mejía y Marino Millán, muy prácticos, muy rápidos, con ellos hubo mucha química. ¿Qué recuerda de la época con Marino Millán en la ciudad de Cali, en esas transmisiones tan espectaculares de inicios de los 80s? Así es, en el año 85 estuve con Marino Millán, 85-86, antes de venir a Bogotá en el 87. En esta radio he conocido, uno está muerto, el otro está vivo. Dos hombres con una chispa y una inmediatez tremenda, que son Marino Millán en Cali y Jaime Ortiz Alvear acá en Bogotá. Pero Marino Millán para mí es la mente más rápida que ha tenido este país y la radio. Un gran compañero y un mamador de gallo impresionante y también un chupador teso. ¿Le ha puesto apelativos a algunos jugadores como lo hacía en otrora el maestro Carlos Arturo? Es muy bonito por parte de Carlos Arturo, pero yo soy, no sé,
Me gusta llamar al jugador por el nombre, y si le pongo un sobrenombre busco que sea un apelativo digno. No comulgo con llamar a un jugador el salvaje o empanada, por poner dos palabras. Me gusta enaltecer al atleta, me gusta enaltecer a mi locutor comercial y me gusta enaltecer a la gente que trabaja en los camerinos. Yo creo que la mejor promoción de los compañeros debe ser uno mismo. Claro, para el oyente común, uno supone que usted no tiene enemistad con nadie. ¿Es así, Benjamín? Yo creo que yo no tengo enemigos. Tiene que haber alguno camuflado que te critica o te lleva a la contraria, pero yo no creo que yo me comporte para tener enemigos en este mundo. El millón de amigos de Roberto Carlos creo que encaja conmigo. Usted, es difícil contar las transmisiones que usted ha hecho narrando fútbol, pero por encimita. No he llevado estadísticas, pero caramba, estar uno en esto desde el año 73, 74, narrando, hay cualquier cantidad de miles de partidos, no llevo la estadística, soy un descuidado en ese aspecto, no tengo un solo gol guardado en mi casa. Tengo dos o tres reportajes, pero mi vanidoteca es escasa en eso. Oyente de Caracol, estamos aquí en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la final Brasil-Colombia. La pelota la va dominando el equipo brasileño por intermedio de Dani, la juega el centro para Dante, deja de profundidad para Neymar, corta por parte del equipo colombiano, Yepes la va dejando para Guarín, levanta la cabeza el hombre de Puerto Boyacá, la toca a la derecha, la va dominando James, la está dominando, saca uno, saca otro, ¿dónde está la bola? Está la bolita, pide el Samario, Falcao, que se eleva, gol. ¡Gol! ¡De Colombia, 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 Colombia! ¡Gol! ¡De Falcao! ¡Qué bola le mete James! Y Falcao definitivamente está bendecido. Mete un impresionante cabezazo seco que deja Dido frío y Colombia está a la puerta de ser campeón, carajo. ¿Le gustaba el tipo de narración de Hammer y Arley, el desaparecido Hammer, tan bella persona y no porque esté muerto? No, y buen amigo mío, ellos ¿sí? hicieron una transmisión muy bonita en Cali cuando narraban a dos voces con su hermano Arley. Yo en esa época estaba en Venezuela, pero logré tener grabaciones de ellos dos. Veo que lo quieren mucho, todo el mundo lo aprecia, lo abraza, algunos se toman fotos, otros le entrevistan. ¿Fue homenajeado en el hexagonal de Olaya versión 53 recientemente? Así es, yo creo que tengo 10 Olayas encima, estando en Colmundo Bogotá, estando en Caracol Bogotá y estando en Caracol Cali. Siempre he venido, creo que estoy en 9 o 10 Olayas viniendo. Me encanta porque yo vengo del pueblo y yo creo que ya uno vaya a cambiar y el Olaya tiene ese gustico que tú encuentras gente de la alta sociedad, de la clase media, de la gente pobre, y por eso el Olaya es tan, tan bello y me encanta. ¿Cómo cuidamos la voz? Yo creo que eso nace, lo que pasa es que uno no puede abusar. Si vas a narrar en el Olaya a las 11 de la mañana de un domingo, tú no puedes estar tomando trago el sábado, después de 10 de la noche, tratándose de un clima tan fuerte como el de Bogotá. Hay que estar tranquilo en la casa, aplícate tus lavagallo, como digo yo, los viernes si vas a transmitir el domingo. Yo me tomo mis tragos, nunca he fumado, pero si hay una buena invitación me tomo mis 5, 6, 7, 8 whisky, pero de que yo esté en una borrachera descomunal no me va a ver nadie, nunca. Es cierto. ¿Qué consejos para darle a nuestras nuevas figuras de la radio que pronto estarán precisamente haciendo un minutico allí, Tigre, el reemplazo de todos ustedes? Lo que le aconsejo yo a los jóvenes, que no se crean figuras. Fíjate, yo te narro los domingos, pero yo los sábados te escucho a los muchachos de la B y de la C, porque sé que siempre se aprende. En esto no se termina por manejar completamente el gremio. Entonces yo espero superarme en cada partido. El día que no sienta eso, no vengo más a Olaya ni vengo más al Campín. Es cierto. ¿Algún amigo de la Selección Colombia que haya tenido en sus años grandes, cuando nuestra selección nos representó también en mundiales? Mire, yo tengo una bonita amistad con Carlos Valderrama. Valderrama fue un homenaje que me hicieron a mí en Aracataca y cada vez que yo lo llamo para cualquier necesidad, el mono me pasa al teléfono. La esposa sabe que si llamo yo me lo pasa donde esté. Con el mono tengo una gran amistad porque es un tipo descomplicado, muy sencillo. Hay tantos, Luis Carlos Perea también, René Higuita. El loco conmigo es muy especial. A mí esa selección del 90 me marcó mucho. Y a ver, de los nuevos, me gusta el modo de ser de Falcao, pero no soy amigo de él. Pero si me pides un amigo, para mí el pibe.
y para que también nos recuerde esos apelativos que le han puesto sus compañeros a usted, que tiene tanto, ¿no? A mí me gusta mucho el dueño del campín. Esa es una chapa que se me ocurrió con el grupo Clase. Yo cuando llegué a Bogotá en el año 87 para Caracol, ideé con ellos ese jingle. Benjamín, Benjamín, narrador con mucho swing. Benjamín, Benjamín, el que narra en el campín. Y aquí está. Y me llamaban el dueño del campín porque la competencia era RCN, que eran los dueños del balón. Y yo decía, si yo no les presto el estadio, no transmiten. Yo soy el dueño. Don Javi, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Y este homenaje para usted, a su talento y a su persona, sobre todo. Chao, mi hermanazo. Un abrazo para ti, para toda la gente que te acompaña acá en el Olaya y pa'lante. Yo creo que el secreto hay que sembrar. Hay que sembrar para que los que vienen atrás logren captar lo mejor de uno. Hay mucha gente buena en la radio, los malos escasean. Hay mucha gente muy buena en la radio y a mí ese norte de estar en el balompié aficionado, de untarme de gente, me fascina y creo que moriré con ese ideal. Dios me lo bendiga. Chao, papá.